¿Qué tal, amigos y seguidores de Recorrido Urbano y Recorrido Paranormal? Muy buen día. Esperando que estén muy, muy bien. Hoy estamos adentrándonos a este lugar abandonado. Y muy, muy contento y agradecido porque, pues, no vengo solo y sí se animó a venir el buen Cris Navarro a acompañarme en esa travesía de Recorrido Urbano. Y pues vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué onda, mi Beto? ¿Cómo andas? Pues aquí ya listos para arrancar nuevamente este recorrido urbano, donde la verdad ya los extrañaba. Pero bueno, ya hace falta salir un poquito de todas las situaciones y darle, dicen por ahí, primero lo que deja y después lo demás, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un espacio que es muy transitado aquí en la capital potosina, una de las salidas importantes hacia carretera, hacia Zacatecas y hacia Aguascalientes y la zona de Guadalajara. Es una finca que está completamente abandonada y por lo que vemos, o sea, por lo que hemos recorrido un poquito, al parecer fungía como un bar. Lo que nos extraña un poco es que hay un lugar donde al parecer viven personas, pero bueno, ingresamos, no hay nadie en este momento, entonces debemos de ser un poquito precavidos porque al final estamos susceptibles a que algo, alguien nos pueda... Como una voz, ¿eh? Una voz, ah. Pero no vaya a ser las personas que a lo mejor llegan, porque también por atrás hay cómo llegar, güey, entonces hay que tener cuidado. Si quieres, vamos mostrando el lugar. Es una construcción un poco grande, tiene varias habitaciones, pero lo que más nos llamó la atención es que cuenta con un subterráneo. Un subterráneo que obviamente se ve escalofriante, se ve tétrico, al igual que la gran mayoría de estas como habitaciones o cuartos. De hecho, aquí a un lado pasa un canalón de aguas negras y a escasos 50 metros está esta parte donde cruzaba el río de Monte Oscuro, una comunidad que pertenece a Mezquitic de Carmona, si no me fallas, o a San Luis, la verdad no tengo el dato exacto, pero decidimos venir a este lugar porque se cuentan varias situaciones escalofriantes y ahorita estamos revisando este lugar en la sección de recorrido urbano para ver qué es lo que encontramos. Mira, de hecho aquí te percatas que sí viven personas, güey, porque este espacio lo ocupan específicamente para cocinar, güey. O sea, de hecho aquí, porque veo, prenden fuego, ponen carbón y hay comida, entonces sí hay gente, prácticamente esto asegura que hay gente viviendo aquí, más lo que hay en la otra habitación. Un fuerte abrazo a toda la gente que se está conectando, a toda la gente que está compartiendo y sobre todo que está comentando. De hecho, esta es la parte, como una habitación, la más restaurada, por así decirlo. Qué bueno. Me pareció ver que alguien se había sumado de aquella vivienda, pero no, güey, como que son las piedras. Nadie, ¿verdad? No, no hay nada. Pero, o sea, vean las pertenencias. De hecho, esa es ropa del bebé, ¿no, güey? Yo me imagino que aquí hasta no dudes que vive una familia, güey, porque hay ropa de adulto, hay ropa de mujer, güey, o sea, ropa interior, ropa de niños, juguetes. Y según lo que se puede indagar un poco, Cristian, fuera de llamarlo correctamente como bar, esto era una cantina de esas de mala muerte, güey. Ya. Saludos a toda la gente de Zacatecas que nos está escribiendo. Siempre es un placer estarlos leyendo y que nos ayuden a compartir. Ah, también. Sí, cierto, sí, puedes pasar por aquí. Está grande el lugar, ¿eh? Gracias, mami. Agradecer a nuestro patrocinador oficial, Funerales Reina, el buen Rey Reina, que sigue confiando en el proyecto, Cristian.
Mira, güey. ¿Qué? La parte subterránea. Pues sí, creo que hay que bajar tantito. Voy a tratar, güey. Ahora traigo aquí la lámpara. Sí, está medio.